Continuamos con Poder Latino. Bien, seguimos en Poder Latino para enriquecer ahora este debate. Nos acompaña en vivo y en directo desde Miami el director de comunicaciones del Consejo de Relaciones Americanas Islámicas, Wilfredo Ruiz. Wilfredo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Poder Latino. Saludos Diana, un placer estar contigo. Wilfredo, quería comenzar por preguntarle, después de lo ocurrido en Orlando, Donald Trump volvió a reforzar su discurso diciendo que se deben cerrar las puertas a los musulmanes quienes son los responsables de estos hechos que ocurren en los Estados Unidos, generalmente relacionados con masacres y armas de fuego. Pues Donald Trump sigue apostando a este discurso xenófobo, a un discurso divisorio, a un discurso misoginista, donde él ha apostado que él puede ser electo en este país si. Eh, sigue con el discurso de divisorio diciendo que los mexicanos vienen a violar mujeres, que las mujeres no tienen un lugar igual a los hombres aquí, que los musulmanes eh, no pertenecen. Y es un discurso enajenado de una realidad donde, por ejemplo, el, el musulmán en los Estados Unidos está contribuyendo en todas las esferas. Hay más de 10.000 musulmanes sirviendo en las Fuerzas Armadas, otros, otros miles sirviendo en las Fuerzas del Orden Público, la policía, agentes federales, hay otros sirviendo como profesionales, casi más del 20% de los médicos de este país, de los doctores en medicina de este país, son musulmanes. Y así por el estilo podemos seguir dando ejemplos de las contribuciones que hacen a diario los casi 10 millones de musulmanes que viven en este país y que Trump lamentablemente quiere eh, ganar una de dos cosas, o gana, eh, le sirvió para ganar algunos eh, votos en su campaña electoral en, eh, cuando estaba compitiendo con otros eh, candidatos eh, conservadores para mostrarse como el más conservador, eh, y, pero ahora es muy distinto, ahora está compitiendo eh, eh, para la, la, la presidencia de por sí, se está presentando ante todo el pueblo, no ante solamente el electorado eh, republicano. Y si sigue apostando a este discurso, yo garantizo que Donald Trump eh, va a seguir como está en estos días reflejándose, bajando en las encuestas, bajando popularidad, ya eh, despidiendo su, su presidente de campaña eh, y haciendo cosas para ajustar una, una, una carrera política que no se puede ganar, es imposible de ganar si no cuenta con el apoyo de las minorías hispanas o las minorías musulmanas. Bueno, Donald Trump también ha dicho que el 27% de la población musulmana que vive en los Estados Unidos es extremista y podría incluso ir a la guerra por defender sus intereses y también su forma de pensar. ¿Qué opinan ustedes de esto? Eso es otro disparate más de Trump. Eh... Eso es como decir que porque en estos días recientes un supremacista blanco asesinó a un parlamentario eh, eh, británico, que hay un problema, que el 27% de los, de los blancos son supremacistas blancos. Siempre va a haber algún extremista eh, en el grupo, ya sea de los musulmanes, de los judíos, de los cristianos, de los agnósticos, de los ateos. El extremismo es un fenómeno que se ha dado en este país desde el ejemplo de Timothy McVeigh cuando explotó y, y Reventó un edificio federal y mató hombres, mujeres y niños. Hace unos años, hace apenas un año atrás, entró alguien a tirotear a unas personas en una iglesia en Carolina del Sur. Eh, de los primeros 10 tiroteos en masa que se ha dado en este país, el número uno ha sido el de Orlando, pero los otros nueve detrás de eso no han sido cometidos por ningún musulmán. Así que hay un problema de control de armas, hay un problema de crímenes de odio en este país que tampoco se está discutiendo, y hay un problema de extremismo que sí es el que se está discutiendo y que es el único que se le está dando atención, abandonando los otros dos temas igualmente importantes. Señor Wilfredo Ruiz, gracias por acompañarnos desde Miami, aquí en Poder Latino. Gracias, Diana, para mí un placer. Saludos a ti y a tu audiencia.